Fuimos convocados por... Eh, es internacional. Y bueno, fuimos convocadas con, con Patricia para hacer este el Día Púrpura, que se hace a nivel nacional, donde se va a hacer federal este año, donde van a participar absolutamente todas las provincias. Y bueno, fuimos convocadas para este, Roldán sea partícipe de este evento. 6, ¿no? El día 26 se va a encender las luces de color púrpura. Bien. Atención con esto porque bueno, nos contaban eh, Roldán, San Jerónimo también presente la... Sí, también a la presidenta comunal de San Jerónimo nos dio su apoyo para ese día este, participar de este evento. Bueno, eh, sí. La municipalidad, el hospital. Y el, va, tramitamos el consejo, así que los concejales que nos den una manito Buenísimo. para poder. Bien, está, este <laughs> que, 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 que <laughs> púrpura. púrpura, exactamente. Madre, madre. Eh, hace tres años empecé este, con la epilepsia. Bueno, fue muy duro en ese momento enterarse, porque empecé también con algunos síntomas. Y es duro enterarse <laughs> para nosotros y para la familia también, porque cuando tuvo mi primer crisis, uno no. Empezó con focalizadas, ¿viste? Entonces, por ahí cuesta. Y cuando fue generalizada, donde ya el cuerpo toma otras dimensiones y tu familia también, eh, uno no sabe cómo actuar, porque son las primeras y creo que son las más terribles para uno y para la familia. Entonces uno yo no sabía qué hacer y Patricia tiene su nena, que hace años que viene luchando con la enfermedad, entonces. Mi marido la llamó y ella, pobre, abajo del agua, se fue ese día. Y entonces nos fuimos, ella nos fue guiando cómo este, teníamos que, que acceder ante la enfermedad, de cómo tomar la ubicación. Porque tiene, suponete, cuando tenemos la crisis, nos tienen que poner de costados, no nos ponernos nada en la boca, porque la lengua no, no afecta. Así que, no sé si lo vieron en el jugador el otro día que tuvo una crisis, eh, como un músculo no te va a afectar. Solamente controlar y ponernos descontado y esperar un tiempo. Si ve que no reaccionamos, hay que llamar a emergen emergencia. Tomo, me van aumentando porque... Mayormente es todo emocional. Es que la mente hace un, un cortocircuito, como que se sobrecarga y hace un cortocircuito. Este, la, la medicación siempre, ¿no? Siempre, sí, yo tengo, y no hay que avergonzarse, tengo el certificado de discapacidad, que es algo que ah, es muy claro, útil claro. a la hora de tener nuestros eh, remedios, nuestra medicación presentante ante la obra social, porque son realmente remedios carísimos, carísimos, carísimos. carísimos. Melina nació, eh, al año tuvo la primera crisis. Que también fue un susto bastante grande porque no le daban vida. Bueno, salió de esa hasta los nueve años. Bueno, a los nueve años ya empezamos con este derrotero de ir hasta el Garrahan, de ir hasta el Fleming, eh, de buscar, buscar y buscar y buscar, y que nadie te da un diagnóstico. Hasta que en el Fleming nos dijeron esto es así, así, así. Eh, se presenta una epilepsia y bueno, eh, resulta que el problema de ella está del lado izquierdo, de, es una disrimia que está del lado izquierdo de la cabeza, sí es, es, claro. es refractaria, o sea que no re, responde y no responde a la medicación, se mantiene con la medicación Perfecto. en el caso de ella. ¿Hoy Así que tiene? 32, 32 años. tiene 32 y de los 32 venimos caminando. <laughs> peleándola, no peleándola, peleándola y peleándola. Ahora ya hace unos meses que estás en crisis, pero bueno, la medicación, sí. La sí, medicación sí. sí o sí a horario a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana no te pasé ni, ni antes ni después porque es así como la mane, maneja las crisis, la medicación maneja. No, claro, no, claro, este es un cráneo o este es un casco cráneo encefálico que se lo tuvieron que dar sí o sí porque ella siempre caía de nuca. Y se nos ha caído hasta de las es, escaleras, claro. en la calle, que tengo que agradecerle a Medio Roldán. Claro, que enseguida ya porque saben, enseguida ya. ya saben y ellos ya me, me dan es. una mano, llaman al hospital y el hospital ya, ya la conoce. Perfecto. Y ella anda con esto ahora porque está acá adentro, pero si no se sale, esto el, va... El, el casco. Sí o sí, va con casco. Bien. Bueno, me wow. dejas agradecer sí. este... A mis compañeras de trabajo de desarrollo social de la municipalidad Perfecto. que me integraron al trabajo. Estoy trabajando ahora, ¿no? Porque estoy con unos problemitas de salud. Eh, al intendente de acá de Roldán y al secretario de... A Guillermo Vil, de Bien. salud. Y a la, a la chica de municipal de San Jerónimo. Ana Belén Olmos. Ana Belén Olmos. También por muy dispuesta, muy amable, este, se unió a nuestra propuesta.